cosplay en México ha traspasado fronteras, pues en este momento se ha convertido en pasatiempo y hasta en estilo de vida para muchos, incluso menores de edad que disfrutan esta actividad. Esta afición viene de un juego de palabras donde costume y play se unen para formar algo que se conoce como juego de disfraces y consiste en la caracterización de un personaje animado, ya sea de algún videojuego o de la serie favorita de quien practica esta modalidad, pues también existe el crossplay, donde se tiende a tomar algún personaje homónimo a tu género, y el kigurumi, una versión muy parecida a las botargas, pues el exponente debe estar completamente caracterizado. En el puerto de Progreso, uno de los pocos seguidores del cosplay es el niño Carlos Eduardo Collins Uribe, de tan solo 10 años de edad y es mejor conocido como Dark Link. Cabe mencionar que este pequeño es muy conocido en la escena cosplay en Yucatán y ha adoptado su nombre del videojuego The Legend of Zelda, Ocarina of Time. A su corta edad, el pequeño Carlos efectúa con profesionalismo la representación de varios personajes e incluso ha ganado algunos premios en dos de las convenciones más importantes de la ciudad de Mérida. Es diferente una persona que se disfraza a un cosplayer. O sea, ¿en qué radica la diferencia de este hecho de que te disfraces a que sea cosplay lo que hacen? Bueno, el caso es que, por ejemplo, si yo me disfrazo de Link y no soy de ser cosplayer, voy a estar me invitan a una fiesta de disfraces, voy a estar bailando por allá, por aquel lado, haciendo lo que se me pegue la gana. En cambio, en el cosplay tienes que actuar como tu mismo personaje. El impacto que ha generado Carlos Collins ha estado ascendiendo cada vez más, pues los cosplayers profesionales Twins Cosplay, quienes han sido ganadores del concurso internacional World Cosplay Summit, compartieron su foto en su página de Facebook y señalaron que el pequeño Darkling es uno de sus cosplayers favoritos. La elaboración de un cosplay para el pequeño tiene un costo aproximado de 2.500 pesos y es financiado por un grupo de familiares que conforman su equipo llamado Team Cosplay. Cada uno de los integrantes se encarga de hacer una labor diferente, y es que a pesar de que muchas veces pueden haber comentarios negativos, Carlos dice que se siente muy orgulloso de ser cosplayer. Que no pongan más comentarios negativos, porque cada quien se va con sus gustos. No importa si te gusta el fútbol o alguna cosa que no sea relacionada con el cosplay, pero no importa, no pongan comentarios negativos. Okay. Podrían entristecer a los cosplayers. Orgulloso, la verdad me siento muy emocionado y la verdad siento como que si ser cosplayer fuera como una de mis actividades diarias. Hola, soy Darlene Cosplay y les mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo a los lectores de Progreso hoy. Con imágenes de Oscar Pérez e información de Daniel Hernández, Jesús López.